Efectivamente, hoy comienzan una serie de capacitaciones hacia diferentes, orientadas a diferentes autores de todo esto. Hoy puntualmente está referida hacia la parte de sanidad y también a las personas que están afectadas a la seguridad. Más adelante le iré tocando a diferentes especialidades también para ir interiorizándonos. Esta serie de charlas es una preocupación y una responsabilidad permanente que tiene el municipio, que está llevando con la gestión de Alberto Escudero adelante, no solo en capacitaciones, sino también en el permanente y constante presencia en el cuidado y en las actualizaciones del COVID, del protocolo del COVID. Bueno, hoy fueron invitadas distintas fuerzas de nuestra localidad. ¿Quiénes son los que van a asistir a la capacitación? Bueno, han sido invitadas Policía de la Provincia, la parte de Sanidad y de Servicios Fúnebres de la Cooperativa, también el Centro de Salud de la Municipalidad de Las Higueras, como así también Policía Federal, también está invitada la Policía PSA, la Policía Aeronáutica y el personal de la ANAC también. Geriátricos y también todo lo que sea, y también han sido invitados los centros de rehabilitación. Está bien, juntamente con... ¿Cuánto es la cantidad aproximadamente de personas? Porque ustedes debieron cambiar, digamos, el lugar donde se va a realizar la capacitación. En principio era el Zoom, pero dada la cantidad de gente que viene, tuvieron que mudarse aquí al Club San Martín. Efectivamente, Alfredo, esto acaparó un gran interés por parte de todas estas fuerzas de seguridad y personal que está afectado. Entonces nos mudamos. Hoy estaríamos asistiendo aproximadamente entre 30 y 35 personas. Y tenemos que acondicionar el lugar para mantener el distanciamiento social también. Noelia, ¿de qué se va a tratar esta charla que van a dar hoy, esta capacitación que va a dar este grupo aquí? Bueno, la charla de hoy es la capacitación es de bioseguridad y manejo de óbitos y está dirigida a todo lo que es personal de salud. Sí, y hay distintas, bueno, como dijo Marcelo, distintas instituciones como bomberos, policía, invitados, instituciones. Y la charla, los temas a tratar, es todo lo que tiene que ver con medidas de prevención y de cuidado, protección personal frente al COVID. Bueno, no es la primera capacitación que realizan ustedes, ya se venían capacitando, incluso se realizó un curso para hacer hisopado en el centro de salud y demás, y esta capacitación ayuda a poder tener, digamos, más datos concretos con distintas cuestiones y también a aprender cosas nuevas, ¿no? Sí, así es. Todo esto suma para que la población en general toda esté actualizada en todo lo que es protocolo y cuestiones de prevención y medidas de bioseguridad. Esta es la primera de una serie de charlas que se van a ir dando. Todas las charlas son dirigidas a distinto público. Después vamos a hacer una para todo lo que es personal de limpieza. Vamos a invitar a todo el personal de limpieza del municipio, así como también de las distintas instituciones de nuestra localidad. Bueno, qué bueno que se pueda también poder capacitar, poder tener cada vez más prevención en cuanto a todo, Marcelo. Sí, efectivamente, Alfredo, el municipio está muy ocupado para que le demos solución y enfrentar de la mejor manera a esta pandemia. Por eso es permanente la actualización y es permanente también la capacitación para todo nuestro personal. Y asimismo ser multiplicadores de todos estos protocolos de bioseguridad hacia el resto de las personas.